Hola mi gente, bienvenidos a nuestro canal nuevamente. Hoy les traigo un videito o otro videito diferente también. Feliz día del cariño, feliz día de la amistad para todos. Un gran abrazo. No sé si este video vaya a salir todavía hoy, que es 14 de febrero. O si no, pues si ya ha pasado, igual un gran abrazo donde quiera que se encuentren. Igual el día de la amistad, creo que es todo el año, creo que es todo el tiempo. Estar celebrándolo en familia, en pareja y pues nada, deseándoles lo mejor y que sean felices cada día, en cada momento. Y pues nada, mi gente, aquí nosotros normalmente celebramos el 14 de febrero. Entonces, pues hoy decidí hacerle un regalito a Juan. Casi nunca le regalo nada así, detalles o cosas así, porque él no es muy así que le gustan los detalles, los regalos. Pero esta vez decidí hacerle un arreglito yo con mis propias manos y con cosas que he encontrado y alguna que otra cosita que compré. Así que quiero mostrárselos, quiero compartir con ustedes esto. También voy a hacer una cena así algo rica para estar aquí en familia. Pues tenemos a nuestros niños y pues vamos a compartir un rato. También tengo ahí que quiero hacer unos cupcakes, hacer unos pastelitos por ahí. Así que vamos a ver si me da tiempo y llega a salir en el video todavía. Entonces, pero lo que sí les quería mostrar y quería compartirlos o hacerlo con ustedes es un arreglo para él. Es un regalito ahí que quiero hacerle con mis propias manos. Entonces voy a empezar usando esta cajita. No sé si ustedes han visto mis videos, por ahí encontré esta cajita. Aquí está la prueba de que ahí venía con el sello este de la tienda. Entonces voy a utilizar esta cajita que está acá. Esto sí lo compré, miren, ahí viene nuevito. Es una esponja para ponerle adentro. Creo que necesitaba dos, pero yo solamente me traje una. Así que con un papel vamos a rellenar un poquito. Aquí estoy calentando una pistolita de estas de pegamento. Voy a tratar de hacerlo algo rápido para que no se me haga tan largo el video. Así que vamos a ir pegando esto abajo. Esto, como les digo, esto sí lo compré. Vamos a hacerlo rápido. Esto lo voy a poner aquí para ver qué puedo hacer. Y ahí estoy sacando mi pegamento. Lo voy a poner por acá. Lo voy a dejar ahí. Ahí, miren, ahí lo estoy poniendo. No había encontrado esto en el dumpster. Miren, botaron dos. Esto creo que no lo he grabado todavía. Botaron dos, pero solo trae un corazoncito cada una. Así que yo dije, estas me las voy a poner. Ahí trae un corazón y aquí trae otro corazón. Así que ahí está. Sony anda corriendo por acá. Bueno, entonces ya que tengo esto por acá, vamos a ponerle más pegamento para que no se me pegue, para que no se mueva esto. Y compré estos palitos. Miren que estos son los que voy a utilizar. Son así grandotes. Voy a utilizar para pegar aquí las cosas. Entonces voy a sacar algunos. Ya teniendo mi cajita así lista para meterle cositas, voy a empezar a pegarle chocolates. Compré algunos chocolates aquí que tienen varios, de varias formas. Así que miren, ahí están. Voy a empezar a ponerle chocolates. Vamos a pegar este primero. Le estoy poniendo su pegamento y se lo vamos a pegar por acá. Ahí está. Es más, le voy a poner un pedacito de tape también para que esté bien, bien seguro. Ok, perfecto. Ahí está el primer chocolate. Y lo vamos a ir poniendo de este lado ahí. Ay, como que esto se me quiere caer. Pero bueno, vamos a ponerle aquí bastantes para que esté el peso así más parejo. Tengo papel rojo, así que antes de esto le voy a poner un poquito por acá
para a la cajita para irlo, no sé, como llenando esto también y que no se note tanto los palitos. Yo no soy muy experta en esto, pero vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. Igual cuando Juan vea el video se va a dar cuenta que no, pues hice mi esfuerzo. Entonces le voy a poner aquí un chocolate también de los mismos. Ahí ya va dando color. Ahí está. Ahora vamos con los otros. Le voy a ir poniendo aquí a estos también. Aquí le voy a poner uno de estos. Miren que estos son así más pequeños. Aquí tengo otro listo ya. Ahí está. Vamos a ponerle, yo pienso ponerle este peluchito. Miren que está bien, bien bonito. Este sí no lo compré, este lo agarré en un lugar. Así que ahí se va reciclando cosas también. Ok, le vamos a poner peluchito por aquí, de este lado. Sentadito. Ahí va, miren qué bonito. Quédate quieto ahí. Ahí está, ahora sí le vamos a seguir llenando de chocolates por aquí. Le vamos a poner el corazoncito ahí. Miren, ya va quedando. Este se me quiere salir de aquí. Este se me quiere, ahí está, perfecto. Ahí está, va a valer la pena el esfuerzo. Vamos a ver qué más le ponemos. Por aquí quiero ponerle un sombrerito al peluchito. Así que no sé si va a quedar bien ahí, pero se lo vamos a poner por ahí. Le vamos a poner unos labios rojos también. Y le vamos a poner de todo a esto. También compré este globito. Miren, ahí dice Love. Lo vamos a poner por acá. Vamos a ponerle un poquito de pegamento para que se quede quieto. ¡Uy! No se vayan a reír de mi arreglo. Ya que pues yo no soy profesional en esto, yo quería hacerlo y mostrárselos, compartir con ustedes. Por acá compré una tarjetita, esta sí la compré. Miren, una tarjetita así donde dice te adoro con toda mi alma. Y ahí tiene un letrero donde dice por todo lo que siempre me has dado, por el tiempo que pasamos juntos y por alegrarme como nadie los días y las noches, te amo, feliz día de San Valentín. Está muy bonito, me gustó bastante el mensaje que trae, así que este lo vamos a pegar por aquí, vamos a ver, se lo voy a pegar por aquí. Vean, ahí está quedando, ya está quedando, ay, esto se me está moviendo mucho, vamos a ponerle un tapecito por aquí, vamos a ver. Vamos a ver, ¿cómo acomodo esto? Miren, mi gente, ahí va quedando. Miren, ahí le puse la tarjetita, le estoy poniendo todo eso. Y ahora creo que ya no quiero ponerle tanto. Así que lo último que le voy a poner, pues no le puse así nada caro, no le compré nada así muy caro. Así que le compré unas cosas que yo sé que le va a gustar y las va a disfrutar. Y son unos raspaditos de lotería. Le compré 5 raspaditos de lotería. Esos son los que venden aquí. Así que espero que se gane la lotería, mi cielo. Y pues aquí le compré uno, pero la muchacha que me atendió se le rompió. La orillita de aquí, pero no importa, entonces igual yo no le dije a ella que para regalo lo quería, así que se los voy a poner por acá. Yo sé que esto sí le va a gustar. Miren, mi
gente, ya me salió así súper bonito, ahí lo estuve acomodando y pues ahí está ya muy bonito. A mí me encantó, de verdad, me gustó. Como les digo, no soy tan profesional haciendo esto, pero me está gustando cómo está quedando. Ahorita lo último que voy a hacer es ponerle el moño o la moña colorada. Y se la voy a poner aquí enfrente y pues ya ahí va a quedar. Esperemos que seque. Vamos aquí a esperar un poquito que seque todo esto. Y pues nada, mi gente, miren, ahí está su regalo para mi cielo. Vamos a ver, ahorita él está trabajando. Y pues ahí está, miren, le puse los raspaditos, algunos chocolates, algunas cositas, el peluchito. Ahí está, así que esto se lo voy a dar cuando... cuando él venga del trabajo, así que lo voy a poner. Ahí compré unos globitos también que están por ahí, por allá, por el otro lado. Ahí está. Uy, ya se me cayó algo aquí. Entonces, esto va a ser su regalo del día de hoy. Y pues nada, mi gente, yo solo quería compartir esto con ustedes. Vamos a ver qué más vamos a hacer. Y nada, vamos a ver si puedo grabar cuando esté haciendo unos pastelitos o unos postrecitos que voy a estar haciendo por ahí. Y una comidita rica también. Así que si seguimos grabando, pues nos vemos en un ratito. Y si no, pues hasta la próxima. Los quiero mucho.